Yapraklarım ellerimdir. Tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana. İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni Marsela. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yaprakları. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Bravo, bravo. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bienvenido. Dios a nuestro canal. Mi amor, pero qué dice esa letra? ¿Qué dice la canción? Amoso, poeta, es poeta. Poesa, poesía. Poesía, sí, poeta, correcto. Poeta, ah, poeta, sí. Se murió. Porque no estábamos listos antes, por pasado, Turquía, el poquito socialista para... Gobiernos peligrosos, poesas, es poesía, escribían, sí. Para mí, mundo, un número, se llama, ¿qué sabes? Me encantaría saber qué dicen esas palabras, porque me estás cantando, mi amor. Mi amor, para mí... Muy dulce para ti. Sí, no sabes significa, pero te escribió, después te escribió, mi amor, okay. Vos lees, nada, ¿entendiste? Nada. Pero él, tengo que historia, mi amor, el Cem Karaca, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Te mostré cuántas veces sí. Te presenté, más de metral. Después se murieron, después Cem Karaca armaron con melodía y él usó su poesía. Es muy hermosa, muy hermosa, pero quiero saber qué dice. Sí, melodía te gusta, ¿sí? Sí, pero melodía. Necesito saber. Ah, te escribió, birazdan claro. Yazayım de ona okusun arkadaşlar. Hatta dur, ben yazmaya başlayayım yavaş yavaş. Evet dostlar, biraz da çevirinin biraz yardımını aldım. Çünkü bazı kelimeleri tam şey yapamadım. Hani mis oha son mis manos mesela, onu biliyorum ama öbürlerini hani biraz daha şairane olduğu için şeylerine dikkat ederek, hani noktalama virgüllerine falan, ona göre yazdım. Çünkü anlamlar değişiyor. Ahora mi amor, ¿estás lista la traducción? Tienes que leer. Ojalá te vas a encantar mi amor. İnşallah beğeneceksin dedim. Mis hojas son mis manos. Tengo exactamente 100.000 manos. Te toco con 100.000 manos a Estambul. Mis hojas son mis ojos. Parezco sorprendido. Te miro con 100.000 ojos a Estambul. Mis hojas laten como 100.000 corazones. Soy un árbol de nuez. Gülhane Park. En Gülhane Park. Gülhane. Ni tú lo sabes, ni la policía lo sabe. ¡Wow! ¡Me encantó! No, eso te dije. Mundo, para mí, mundo, un número. Me encantó. Después, mi amor, te mostraré otra poesías. Poesías. Poesías, después te mostraré. No, me encantó, sí. Me encantó. Hermosa, mi amor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nazım Hikmet'in hani ben bir ceviz ağacıyım hani Gülhane Parkı'nda o şiirini okudu. Biraz daha çeviriler bazen böyle yardımcı oluyor. %100 bilmiyorum tabii. Ben de tam hakim değilim diye. Bir de sanatsal bir şey olduğu için bu şairin hani şaire de Nazım Hikmet Rana da haksızlık etmek istemedim. Yani onun iyi bilmesini istedim. Sí, mi amor. Hoy, ¿qué tenemos tema? Muy importante. Migraciones. Evet arkadaşlar. Bugün immigration yani migraciones İspanyolcası oturumla ilgili. Eşim bununla ilgili size bilgi verecek. Böyle hani bir giriş yaptık. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Şimdi eşim konuşmaya, ben de inşallah çevirisini yapabileceğim yani. Seni takipçilerime baş başa bırakıyorum. Primero, merhaba. Yo viste que se preguntan quiénes pueden radicarse en Argentina, o sea, vivir en Argentina. ¿Sí? Bueno, hay cuatro casos. Uno, por familiar. Dos, por arraigo. Tres, por tener la condición de refugiado. Y cuatro,
por haberse desempeñado como funcionario. Voy a explicar el primer caso, uno, que es por familiar. Es el caso de tener una cónyuge o un cónyuge que vive en Argentina. O sea, el matrimonio. En este caso, ejemplo, un turco y una argentina que se casaron. Esa persona tiene el derecho de obtener su DNI. Después también por familiar, también es el caso de dos extranjeros que tuvieron un hijo en Argentina y ellos también se pueden solicitar la residencia permanente. Después tener arraigo. ¿Qué significa tener arraigo? Vivir como máximo 2 años en la República Argentina. Entonces ahí pueden pedir la residencia permanente. Por refugiado, eso significa que ellos tienen que escribir una carta donde expliquen por qué tienen esa condición de refugiado. ¿Por qué quieres vivir acá? Claro, porque ¿qué pasó allá? ¿Qué pasó allá? Exactamente, ¿qué pasó allá que no querés vivir en tu país? Entonces tienen que explicar en una carta qué es lo que sucedió. Por 5 años, Mair no puede volver al país de origen. Sí, sí. Después también está el que se desempeña como funcionario diplomático, ¿viste? En la embajada. Embajada, consulado, sí. Exactamente. Sí, es normal. Sí. Todo el mundo igual, ¿no? Tiene derecho, ¿sí? Claro. Tienen derecho, sí. Después tenemos la residencia, ¿sí? Tenemos residencia transitoria, ¿sí? Residencia temporaria y residencia permanente, ¿sí? La residencia transitoria es por los que vienen por algún trabajo, ¿me entendés? Creo, tengo entendido que dura 3 meses la residencia transitoria. Después tenemos, también puede ser por estudio, ¿viste que vienen a hacer cursos? No que vienen a la universidad, sino hacen un curso, ¿sí? Después tenemos la temporaria y la más importante es la permanente. Obtener la residencia permanente, que en el caso que yo dije, que es por familiar, por arraigo, por la condición de refugiado y el tema de los diplomáticos, ¿sí? Ahora, un tema muy importante. ¿Qué necesito? ¿Qué documentación necesito para poder iniciar el trámite? Sí, importante. Sí. Necesito primero pasaporte y documento de tu país de origen. Que el pasaporte esté al día, no vencido. ¿Me entendés? Los antecedentes penales, de tu país tienen que estar legalizados y apostillado en tu país de origen. Si es un estudiante, mi amor, tiene que traer, bueno, por supuesto que la partida de nacimiento en todos los casos, partida de nacimiento. Pero los títulos, ¿viste? Títulos de primaria, de secundario, tiene que traer los títulos, certificado de estudio. Y también tienen que estar legalizados y apostillados. Ojo, la traducción, ¿te acordás? Que se hace acá en Argentina, no allá, sí, sino acá, porque no te la reconocen. Y acá hay 2 traductores oficiales turcos. Sí. Todos los documentos que traigan, que vienen de origen del otro país, y después te van pidiendo documentos, qué falta, qué no falta, qué necesitas, siempre te van diciendo migraciones. Es muy engorroso, Mayer, muy tarda, ¿viste? Que tarda mucho todo eso. Vivimos ahora. Tarda mucho. Así que bueno, y te van a dar, eso es también importante, mientras no tenés el DNI, te van a dar una residencia precaria, que es un papel que podés hacer muchas cosas, podés trabajar en blanco. Como medio DNI, sí, eso. Podés trabajar, podés viajar de provincia a provincia. Pedir una cuenta. Puedes trabajar, puedes armar un negocio, tienda. Y estudiar. Sí, estudiar, sí. Estudiar. Así que bueno. Bueno, yo espero que les haya servido
la información, Mayer. Ah, bien, bien, me bueno. Sí, porque no es más. Yo entendí por 170. Ah, la residencia precaria dura 3 meses y te van renovando. Sí, renovando. Si tenés, no olvides, yo olvido una vez, qué boludo soy. Ay, madre. Qué boludo soy, che. Sí, porque a nosotros soy estúpido, nos rebotaron un trámite, tuvimos que volver a hacer. Y todo, mi amor, explicaste. Sí. Todo. Sí, esto sí, no sí. Falta, ¿sí? No. Termino, sí. Bueno, después que quieran. Preguntan qué quieren aprender, qué quieren saber. Perfecto video, mi amor. Mm-hmm. Perfecto video. Evet dostlar, bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Evet, teşekkür ediyorum. Muchas gracias. Çok teşekkür ederim demek. Hepinizi çok seviyoruz. Mandamos saludo y besito, abrazo. Mandamos para todos. Para todos Turquía, turcos, sí. Chao. Güle güle. Güle güle, oy. Vallahi çok hoşuma gitti. Güle güle, oy. Bir de sarılayım, sizin adınıza da sarılayım.